Televidentes y seguidores de CNC Noticias Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy lunes 10 de agosto salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuya cédula terminen en 0 y 1. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. 97 personas han fallecido en el Cesar a causa del COVID-19. El Laboratorio de Salud Pública del Cesar reporta 84 nuevos casos de COVID para un total en el departamento de 4.466. 41 personas están en UCI, 35 hospitalizadas, 1.593 en casa y 2.700 recuperadas. Hoy completan 7 días de huelga de hambre y 38 días de cese de actividades el personal asistencial del Hospital Rosario Pumarejo de López, quienes exigen el pago de 11 meses de salario, por lo que hoy, en Asamblea General, decidieron cerrar el acceso al centro asistencial. Por su parte, el secretario de Salud Departamental, Hernán Vaquero, aseguró que desembolsarán 3.000 millones de pesos por parte del gobierno departamental. Pero hoy siento que estamos trabajando de manera conjunta. Vamos a cumplirle a los empleados, seguimos solidarizados con ellos. Desde hoy hasta el 4 de septiembre estarán en sesiones extras los diputados del Cesar. El gobierno de Wilson Solano los convocó para el estudio y debate de 4 iniciativas, entre las que se encuentra el fortalecimiento del Centro de Regulación Emergencias CRUE, la creación de Prodeportes para generar más recursos para los deportistas y la exención de impuestos de registro para los proyectos de vivienda VIP. En un operativo liderado por miembros del Ejército Nacional, fue rescatado Luis Amador Pérez Vázquez, gestor cultural de la Alcaldía de Valledupar, quien fue secuestrado por la estructura criminal Clan del Golfo. Un carnicero del mercado público fue herido en medio de una riña que se registró ayer cerca a su lugar de trabajo. Se trata de Luis Evelio Calderón Cuadrado, de 31 años, quien recibió una puñalada en el hemotórax izquierdo a manos de otro trabajador del mercado. Según se conoció, la víctima y el agresor estaban ingiriendo alcohol y la disputa se produjo supuestamente por una canción. Un trino del senador Gustavo Bolívar generó polémica en redes sociales luego que comparara las caravanas para exigir la libertad de Álvaro Uribe Vélez con el recibimiento que tuvo Diomedes Díaz luego que saliera de la cárcel. Esta afirmación generó rechazo por parte de los hijos del cacique de la Junta, quienes a través de un comunicado pidieron una disculpa pública por parte del parlamentario. A la cárcel fueron enviados 3 funcionarios de la rama judicial de Bosconia, señalados de conformar una red criminal de corrupción. Se trata del fiscal sexto delegado ante los jueces del circuito penal de la citada población, Yesid Payares Aguilar, el juez primero promiscuo Roberto Carlos Orozco Argote y el defensor público Carlos Luis Ropero Galván. Dentro de los elementos materiales probatorios recaudados por el organismo investigativo, hay videos y audios de los procesados aceptando dádivas a cambio de favorecer a los procesados. Durante el puente festivo fueron asesinadas 2 personas en el Cesar. El primer caso se registró en Valledupar la noche del 7 de agosto en el marco del toque de queda. Álvaro Enrique Casiani Escorcia, de 42 años, fue ultimado de varios disparos en la invasión Brisas de la Popa. El otro hecho violento ocurrió en la vereda Pita Limón, jurisdicción de San Martín Sur del Cesar. Armando Rafael Barroso Gutiérrez murió tras recibir una herida con arma blanca en medio de una riña. La víctima, quien se desempeñaba como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de dicha población, murió de manera instantánea. Un cesarense identificado como Luis Durán Uribe fue ultimado de varios impactos con arma de fuego al interior de un vehículo en zona rural del municipio de Ocaña, norte de Santander. La víctima era natural de Río de Oro, sur del Cesar. La noche de ayer falleció Humberto Jiménez tras impactar contra una semoviente cuando circulaba a bordo de una motocicleta. El siniestro sucedió en el corregimiento de San Bernardo, jurisdicción de Pelá.